Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En esta ocasión voy a continuar con enunciados matemáticos y su representación, el lenguaje algebraico. Creo que por lo menos esto debí decírselos antes de haber resuelto el ejercicio anterior. Supongo se les van a hacer más fáciles. Comencemos con el primer enunciado. Edad actual de una persona. Como no la sabemos, recuerden que podemos representarla con cualquier letra del alfabeto. Le voy a poner la X. Y hasta ahí queda representada la edad actual de una persona. De este mismo enunciado se desprenden otros, referentes todos a esa misma persona. El inciso A nos dice, edad de la misma persona hace 8 años. La palabra hace nos remonta al pasado. Eso significa que es una resta o una diferencia. Hace 8 años, la edad de la misma persona. Hace 8 años, la edad de la misma persona. Pasemos al siguiente enunciado. Edad de la misma persona dentro de 11 años. La palabra dentro es como una suma, es en el futuro. Es un aumento de edad. Esa es la palabra, aumento. Nos dice que es un aumento de la edad de esa persona dentro de 11 años. La edad de esa persona dentro de 11 años. Siguiente enunciado. El quíntuplo de la edad de esa persona hace 4 años. Recuerden, el hace es la diferencia, es una resta. El quíntuplo de la edad de esa persona, no sabemos su edad, recuerden, hace 4 años. El siguiente enunciado. El doble de la edad de la misma persona dentro de 9 años. El doble de la edad, no sabemos su edad, de la misma persona dentro de 9 años. Y así es como queda representado. Espero esto les haya quedado claro. Créanme que en el ejercicio anterior debí de haberles explicado esto, pero no lo hice. Así que lo hago y espero se aclaren sus dudas el por qué en el otro ejemplo anterior tuvo que formularse de esa manera la ecuación. Pasemos ahora al siguiente enunciado. La suma de 3 números pares consecutivos, acuérdense, los pares son el 2, 4, 6, 8, 10, 12, en adelante. ¿Cómo representamos la suma de 3 números pares consecutivos? El primer número más la suma del segundo número, recuerden que es par, más la suma del tercer número. Espero les haya quedado claro este ejercicio. De lo contrario, me lo hacen saber por medio de un comentario. El siguiente ejercicio. Se tienen 3 números. El segundo es 2/7 partes del primero. Y el tercero es 1/3 parte del primero. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos que sacar 3 números. Entonces, el primer número ¿conocemos el primer número? No, no conocemos el primer número. Entonces lo representamos como una X. ¿Conocemos el segundo número o qué nos dice el segundo número? Es 2/7 partes del primero, de la X todavía. Y el tercero, ¿conocemos el tercero? No, pero nos dice lo siguiente. Dice que el tercero es 1/3 parte
del primero todavía la x, porque si se dan cuenta, la x nos sigue representando al primer número y todos hablan de lo mismo. De igual manera, si este ejercicio no les quedó claro, me lo hacen saber en los comentarios, por favor. Y este último nos dice que la diferencia de dos números que están en la razón de 8 a 5, de 8 y a la razón de 5. Así es como quedaría representada esta expresión. Y de momento, el lenguaje algebraico así ya le voy a dejar. Si ustedes quieren que yo les ayude con alguna expresión, de nuevo póngala en los comentarios y a la brevedad posible yo se las puedo contestar. Por mi parte es todo, espero les haya gustado este video. No olviden comentar, darle un like o suscribirse si les fue de ayuda. Los invito a que vean mis otros videos y créanme que me van a ayudar mucho si los comparten a sus amistades. Hasta luego, que estén bien.